¿Sabías que una de las cosas que más nos cuesta a las mujeres, especialmente en la adolescencia y a las mamás, ¿verdad? Cuando nuestra vida está alrededor de nuestros hijos, es encontrar buenas amigas? Bueno, pues en el evento que fuimos para mujeres, mi niña y yo tomamos una capacitación. Nos dieron varias clases para diferentes áreas de la vida. Y en una de ellas nos enseñaron que para que nosotras podamos encontrar buenas amigas, nosotras tenemos que ser muy buenas amigas. Y hay dos claves, dos cosas bien importantes que nos dijeron necesitamos hacer. Primero, que cuando una amiga te cuenta algo, nunca se lo vas a decir a nadie. O sea, es algo confidencial, ella te confió, entonces es algo que se debe quedar contigo hasta la muerte, que no lo debes de decir. Y la segunda, que si tienes un problema con una amiga, no involucrar a otras amigas, porque a veces tenemos más de una amiga y luego hablamos con una sin querer y a veces inconscientemente le platicamos algo que nos pasó con la otra. Y eso es algo bien importante que no debemos hacer, que debemos siempre hablar con esa persona, con esta amiga, con esta compañera directamente y aclarar cualquier situación, cualquier confusión entre nosotras, ¿sí? Y me puse a pensar que es la misma situación entre nosotras y nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos nos platican algo, están confiando en nosotros y es bien importante que si ellos están contándonos una historia que no quieren que se sepa, que es muy personal hacia ellos, que no se la contemos a nadie más, porque cuando nosotros también inconscientemente a veces se lo podemos contar a otras personas, entonces estamos dañando nuestra relación con nuestros hijos. Así que hay que tener mucho cuidado de no contar lo que nos cuentan los demás.